La parte 1 llegó a los 100 likes. Así que aquí vamos con el primer OVA de ¿qué hubiese pasado si Eren se enamoraba de Historia? Que como dije en la parte 3, si llegaba la primera parte a los 100 likes, hacía un oh, un OVA. Alcemos nuestras copas porque la novia se casará. Seguro un año antes de que naciera el hijo de Eren e Historia, Historia había sido coronada. Entonces, Historia golpea a Levi y dice: "A ver, golpéame ahora que soy reina. A ver." Levi sonríe, tomándoselo como una broma. Historia nerviosa comienza a reír. Entonces va al balcón del castillo y observa la ciudad capital, Mithras. Entonces Eren pasa por ahí y junto a Historia se ponen a ver la ciudad. Empiezan a hablar de viejos recuerdos, cómo empezó su relación y a pesar de que sus padres eran enemigos, ellos son lo opuesto. Eren se arrodilla y dice: "Historia, ¿te casarías conmigo?" Mi casa estaba a punto de entrar cuando entre el entrecerrado de la puerta mete su ojo y observa cómo Eren le está colocando un anillo en el dedo índice de Historia muy lentamente. Yo también lo tengo todo ahora. Mikasa lloró y caminó sin hacer ruido saliendo de la sala. Al siguiente mes, en el cumpleaños de Historia, ¡extra, extra! Sale la noticia en los periódicos: la gran boda real. Historia, la reina de las murallas, desposa al poseedor del titán coordenada Eren Jaeger. La decoración de la más fina, con la comida más exótica, en el palacio, en el restaurante más grande de la ciudad. Y la particularidad: ¡todo el mundo está invitado! Hasta los más pobres de la ciudad. Armin fue el padrino de bodas. Eren e Historia se dieron sus votos. Y entonces, después de darse los votos, Eren dice: "Yo te declaro mi esposa." Mikasa estaba aguantando el llanto. Entonces Jan consuela a Mikasa diciéndole que este matrimonio es falso y que solo lo hacen para que Eren pueda activar la coordenada. Ese pequeño rumor se llega a expandir por todas las murallas, y es lo que Mikasa quiere creer. Ya una vez acabada la boda, Eren e Historia van a sus aposentos. Eren le quita las botas a Historia lentamente, mientras que Historia le quita la camisa a Eren. Mientras que Historia le quita la camisa a Eren lentamente, viendo sus pectorales bien marcados, aunque no es la primera vez que los mira. Eren le quita el vestido a Historia. Entonces, los dos se sientan en la cama. Eren le da un beso a Historia. La ley se rechaza y el resto es un misterio. Porque Japón está lleno de sorpresas. ¡Y tintas! Tres meses después de la boda hacen el viaje del retorno a Shingan China. Chocho, recuerda, si la parte 3 llega a los 100 likes, habrá parte 4. Nos vemos.